Saludamos a todas las personas que se han unido para la emisión de este programa. Bienvenidos, bienvenidas a este que es uno de los programas que los Centros CLAPSO de Colombia han decidido desarrollar dentro del marco de un proceso de apoyo a la política de paz en Colombia, a la defensa de la implementación del acuerdo final, que nos va a permitir analizar la situación actual del proceso de paz en el país, la posición política que ha asumido el actual gobierno frente a su implementación y las perspectivas en el inmediato futuro de la aplicación del acuerdo. Estamos atravesando indudablemente por un momento de turbulencias de la democracia, digámoslo así. El país, y no solamente Colombia, también Chile y otros países latinoamericanos, se han movilizado fuertemente en los últimos meses en demanda de sus derechos y luchando por sus reivindicaciones. Colombia no ha sido una excepción a eso. En el día de hoy queremos dialogar con nuestros invitados sobre esta situación de movilizaciones que experimentó Colombia en el siglo XXI y le doy la palabra a mi compañera de coordinación, Carolina Jiménez. Gracias, Jaime. Bueno, un saludo para todas y todos y todas los que nos siguen y nos acompañan en este espacio. Como lo decía Jaime, en efecto, el programa hace parte de esta campaña de apoyo y de respaldo al acuerdo de paz y a la paz en Colombia, una paz que ha venido siendo luchada, demandada por las diferentes organizaciones sociales y populares y recientemente especialmente por el movimiento juvenil. El programa de hoy sitúa los movimientos y la movilización social reciente en un escenario de posacuerdo y sobre eso hemos invitado a una lideresa juvenil que ha sido protagonista y que ha acompañado permanentemente los procesos en un punto territorial muy importante para las movilizaciones en Colombia, como fue Cali. Ella es Daniela Largo, comunicadora popular, y también nos va a acompañar Mauricio Archila, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del CINEP. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, también en la conducción vamos a acompañarlos Jaime Zuluaga, que es profesor de la Universidad Externado, director de la revista Foro, y yo, Carolina Jiménez, que soy directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, Daniela y Mauricio, muchas gracias por acompañarnos, ustedes dos. Son personas que han venido acompañando y reflexionando de manera muy sistemática y rigurosa sobre las movilizaciones sociales. Quisiéramos que nos ayudaran a situar este proceso que se está viviendo en Colombia, que en efecto tiene el 28 de abril un momento muy simbólico para la última movilización que se vivió, pero que tiene unos antecedentes importantes tanto en noviembre del 2019 como procesos anteriores que se estaban viviendo. Entonces, quisiéramos iniciar esta conversación un poco situando en una perspectiva más amplia lo que representan las movilizaciones que se viven en Colombia en este escenario de posacuerdo. No sé si quieres, Mauricio, iniciamos contigo. Sí, gracias. Gracias Jaime, Carolina y pues a Daniela por compartir este programa conmigo. Gusto en conocerte. Bien, Igualmente. pues rápidamente podemos decir que lo que vivió Colombia y en parte sigue viviendo desde el 28 de abril recoge procesos estructurales, desajustes estructurales de la sociedad que se agudizaron con la pandemia, con el manejo de la pandemia. Me refiero a problemas de corte estructural de tierras, pobreza, miseria, desempleo, ¿sí? Desindustrialización, crisis agraria, problemas, digamos, de medioambientales, extractivismo, etcétera. Problemas de carácter político, digamos, ausencia de reformas, incumplimientos estatales
incumplimientos de los acuerdos de paz, de los que hablaremos también más adelante, relaciones con los agentes de, digamos, del Estado que manejan, en este caso la protesta, exacerbación, especialmente con el SMAT, y bueno, para no hablar de condiciones de racismo y de patriarcalismo, etcétera. En fin, hay muchos aspectos de corte estructural que en el momento, digamos, de la pandemia, con el manejo de la pandemia, se agudizaron. Se agudizó la pobreza, se agudizó la miseria, se agudizó, digamos, el desempleo, especialmente de los jóvenes y especialmente las mujeres jóvenes. Se agudizó todo este problema de la relación con la policía. La policía fue la que nos la pusieron los gobiernos nacional y locales a cuidarnos, entre comillas, durante la pandemia. Eso produjo muchos roces, especialmente con los jóvenes y las jóvenes de estratos populares, negros, indígenas y en general pues de los sectores populares. Eso de alguna manera pues venía expresándose en el 21N del 19, como decía Carolina, sino antes, es decir, digamos, en el análisis que hacemos nosotros en CINEP de la dinámica de las protestas, en Colombia, por lo menos desde el 75, señalamos que a partir de 2013 hay un aumento muy notorio en 2013 por el paro agrario y luego un poco más sostenido, yo creo que en parte debido a que los sectores juveniles y ya los que se expresan ahora en las primeras líneas, etcétera, le perdieron el miedo a la protesta. Y eso es una de las cosas que salía fuertemente desde el 21N, ¿no es cierto? Se le perdió miedo a la protesta, a esa vieja asociación que todavía en las mentes de algunos sectores de derecha y sectores gubernamentales funciona, de asociar la protesta con la insurgencia. Eso, de alguna manera, con los acuerdos de paz, uno de los saldos positivos de eso fue la pérdida del temor a la protesta. Entonces decía yo, y con eso voy redondeando, desde el 13 por lo menos, si no antes, bueno, con la MAN, etcétera, hay un nuevo ciclo de protesta, pero en este caso, especialmente el que estamos presenciando este año, ha sido una exacerbación de procesos estructurales en las condiciones de pandemia. Y decía yo, y que además de la pobreza, la miseria, el desempleo, que afecta, digo yo, a los sectores populares, el trato con la policía se exacerbó durante la pandemia y eso se reflejó en el septiembre del año pasado y ya con unas acciones, si se quiere, mucho más confrontacionales, mucho más radicales que las que habíamos visto, por ejemplo, en la MANE o incluso en el 21N. Y por eso, en parte, pero ahí sí Daniela tendrá mucho más que decir, creo que en el Valle, pues en el sur, Pacífico, pero en concreto en el Valle y en Cali, pues se hizo también muy expresa esa agudización de conflictos y de choques con las fuerzas del orden, especialmente con el ESMAD. Eso sería pues mi primer acercamiento al tema. Gracias, Mauricio. Daniela, un poco desde tu sentir y situando las movilizaciones del 2021, ¿cómo las conectas con esos procesos que viene describiendo Mauricio, con esas movilizaciones que la antecedieron y sobre todo en un contexto, insistimos, de firma del acuerdo de paz que pareciera o al menos tenía el propósito de generar unas condiciones distintas para el despliegue de la movilización social? Bueno, gracias Caro y Mauricio. Bueno, sí, digamos que antecediendo a todo lo que dice Mauricio, pues definitivamente digamos que la ubicación de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca, al tener conexiones con el norte, con el sur, con el puerto de Buenaventura, que también pues, es uno de los puertos más importantes de acá de Colombia, vemos, digamos, un abandono del Estado a tal punto de que creo que acá fue donde más, digamos, fue efervescente el tema del paro nacional acá en lo que fue Colombia. Y no solo ahorita acá en el 2021, sino también, como decía Mauricio, desde el 2019 cuando se generó el primer paro nacional, digamos, grande, que, digamos, si no había estado desde el 70 y pico un paro nacional, digamos, como tan fuerte en el país, pues definitivamente el paro nacional se vuelve un grito de desesperación de la gente, de ya indignada, cansada de que el gobierno definitivamente estuviera pues
encima de nosotros, o sea, con muchos temas de corrupción, el tema de los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, el tema también de la pandemia tuvo que ver mucho, sobre todo acá en la ciudad de Cali, donde también, digamos que por la alcaldía que nosotros tenemos, le dieron muy mal manejo el tema de la pandemia, y fuera de eso, pues en el 2021 sale a relucir el tema de la reforma tributaria. Yo creo que muchas personas no sabían o no dimensionaban qué significaba una reforma tributaria, pero digamos que a la ciudad de Cali, sobre todo las organizaciones sociales que ya venían, pues venimos pues, trabajando desde hace mucho tiempo atrás, empezamos a hacer esa pedagogía y decirle a la gente, no podemos permitir que nos claven pues un tema de la reforma tributaria, nos han golpeado, no nos han dejado trabajar, han cerrado los establecimientos públicos, por ejemplo acá el tema de la rumba y el tema nocturno es muy fuerte en la ciudad, y hubieron miles y miles de familias afectadas por el manejo de la pandemia, y fuera de eso pues nos quieren agregar más impuestos, más tantas, y definitivamente pues la gente entendió el mensaje de que debíamos manifestarnos y debíamos pues evitar de que se firmara esa reforma tributaria y genera pues toda esta movilización del paro nacional 2021. Pues definitivamente yo creo que la respuesta de la ciudad fue inimaginable. De hecho, desde los sectores de los movimientos sociales, desde los comités de paro, digamos, desde la izquierda, que normalmente nosotros pues convergemos acá en la ciudad, nosotros nunca nos imaginamos que la respuesta de la ciudad fuera a ser tan positiva, desde que todos los puntos importantes de conexión de la ciudad tuviera tremenda respuesta, generando su bloqueo al frente de la casa, en la esquina de la casa, con la gente del barrio. Y además eso, pues esa lucha y esa transformación transforma la sociedad de otra manera, porque digamos que ya la gente no hay como una individualidad, sino que antes genera hermandad entre las mismas personas de los barrios, de las comunas, empiezan a organizarse, empiezan a generar otros fenómenos muy interesantes, digamos que ante el abandono del Estado, por ejemplo, no hay plata para comer y la misma sociedad y la misma comunidad se encargaba de generar, por ejemplo, las ollas comunitarias para que los pelados de los puntos de resistencia comieran, para que las personas de la misma comuna comieran, para que los niños y de diferentes puntos de la ciudad, sean altos, sean bajos estratos, pues generan esta hermandad y esta solidaridad en torno a, digamos, a este despertar de la gente. Entonces es bien bonito, además también pues el despertar de la gente al ver un tratamiento de guerra tan fuerte que hubo acá en la ciudad, porque tuvimos muchos, muchos, muchos chicos de las primeras líneas, de los puntos de resistencia que fueron heridos por balas de fusil, por tiros 9 milímetros, muchas carreras, muchos temas de derechos humanos, por ejemplo yo que trabajo como comunicadora, digamos nuestro fuerte y nuestro enfoque fue como comunicadores y como reporteros hagamos un puente con los compañeros de derechos humanos y tratemos de reportar y generar alertas en tiempo real, ¿ya? Entonces al ver el maltrato de guerra, la violación de derechos humanos en la ciudad, pues la gente también hace una alerta y dice tenemos que rechazar todo lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Eso es más o menos, y también las violaciones al tema de los derechos, a los acuerdos de paz. Mucha gente, precisamente se genera el tema de los acuerdos de paz para una paz sostenible y duradera y todo eso, pero se supone que sale del conflicto de más de 50 años un país, pero llega el mismo gobierno a implementar su propia guerra, ya civil, porque ya trasciende hasta de la misma ruralidad. Y ahora es hasta un tratamiento de guerras aquí con la civilización, digamos, de las ciudades, pues ya la gente también dice, siempre es el gobierno el que incumple con los acuerdos, con el tema de la paz y con todo lo demás. Dejo hasta ahí. Daniela, tú has utilizado una expresión muy fuerte. La expresión que has utilizado es que el gobierno responde con una estrategia de guerra a la protesta social. Y a una protesta social que estaba justificada pues por las condiciones que describiste y que describió Mauricio al inicio. ¿Nos pudieras ayudar a entender un poco cómo es la elaboración por parte de las comunidades de esa respuesta a una política de guerra del gobierno ante la manifestación de su inconformidad social, ante el hecho de salir a protestar, el ejercicio de un derecho que está amparado por la Constitución y por la ley en ese país?
¿Qué nuevas formas de organización se desarrollan y cómo se Pues, distribuyen entre las comunidades? digamos que entendiendo y analizando un poquito sobre todo Latinoamérica, que digamos en los últimos 3 años se ha venido manifestando tan fuertemente, Costa Rica, Argentina, Chile, y anteriormente, o sea, yo soy de la Universidad del Valle, universidad pública, y normalmente siempre hubo una estigmatización, por decirlo así, de alguna forma, con los pelados que salían a los famosos tropeles, que se encapuchaban, de que una cosa y la otra, y para el resto de la ciudad eran los vándalos, pues, de la ciudad. Pero digamos que yo creo que la respuesta ahora, hoy en día, es ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la comunidad y de los, digamos, de los ciudadanos, digamos que es una, digamos que es como una disputa de una clase media baja que despertó y no quiere continuar, pues, con eso, y que digamos, apoyaron a estos chicos de la resistencia a ayudar a hacerle, digamos, hacerle frente al tema de del tema de guerra del gobierno, o sea, de que llegaba el ESMAD, de que llegaban las tanquetas, de que llegaban pues a disparar y demás. Y yo creo que la misma comunidad lo que hizo en esa solidaridad que nosotros mismos hablamos es todos los días, o sea, digamos que las primeras líneas sí eran los chicos que tenían los cascos, que tenían los escudos, pero había la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta línea donde llegaban madres, donde se reunían y hacían la olla, y eso eran todas las formas de resistencia que tenían los puntos, ni siquiera eran los chicos que, digamos, se enfrentaban con la policía, sino también los chicos de primeros auxilios, los compañeros de derechos humanos, los compañeros reporteros y periodistas que arriesgaban su vida también en medio del conflicto para poder reportar lo que realmente estaba sucediendo, porque pues si uno se va a notar el país, pues no, es que empezaban a quebrar vidrios, entonces les tocó intervenir la policía, cosas así. Entonces, yo creo que el tema del tratamiento de guerra y cómo la comunidad se prepara, no, no creo que fuera una forma premeditada, o sea, de que ya lo tuvieran pues como planeado, una cosa así. Simplemente la respuesta de la comunidad es decirle, los chicos se la están jugando toda allá, en el punto de resistencia. Miremos nosotros cómo ayudamos. Entonces estaban las mamás que hacían, y pues hombres y mujeres que hacían el tema de la olla comunitaria. No estaban los que cocinaban, pero iban los que llevaban la libra de arroz. O por ejemplo, hasta la misma comunidad decía, no, pero es que los chicos están acá tranquilos porque además nosotros hicimos una transformación de la lucha en los puntos, que normalmente lo único que mostraban eran cuando habían enfrentamientos, pero en los puntos de resistencia habían asambleas populares, habían conciertos, habían pintatones, pintaban murales, hacían actividades con los niños y digamos que toda la comunidad pues hacía parte de estas dinámicas. Pero entonces los chicos tranquilos y cuando menos pensaba pues llegaba el ESMAD a desbaratar absolutamente todo. Entonces, ¿qué dijo la comunidad? No, pues a los chicos hay que comprarle cascos porque en algún momento los van a venir a golpear. A los chicos hay que comprarle las máscaras porque en algún momento pues los van a asfixiar con los gases. Entonces yo digo que no fue un tema premeditado, simplemente que la gente entendió que habían unos chicos que estaban arriesgando su vida y estaban dándola toda en ese momento, pues un momento histórico de lucha, y pues progresivamente la gente fue apoyando el tema de la lucha. Y no solo con eso, también se hicieron, por ejemplo, muchas, muchas recolectas de dinero. Por ejemplo, hay unos chicos que acá los cogieron indebidamente cuando el paro cumple un mes, el 28 de mayo. Que hubo pues lo de los chicos acá de Álvaro, el músico del corno que lo cogieron, que lo ¿cómo se dice eso? Pues lo maltrataron y diciendo pues una versión que no era, después lo pudieron sacar y hubieron otros chicos que estuvieron detenidos, que unos compañeros de la primera línea jurídica lo sacaron bajo fianza. Y esa fianza era de unos 15 millones de pesos porque eran como 4 o 5 pelados. Y era increíble la solidaridad de la gente verla como en un día, por todas las redes sociales diciendo pasó esto, esto con los chicos y pudimos conseguir los 15 millones de pesos. Entonces yo digo que el tema de la lucha y cómo la comunidad se organiza para enfrentar el tratamiento de guerra, para ver el tratamiento de las manifestaciones y el paro que se le dio al gobierno, no fue un tema premeditado, simplemente fue una respuesta de la gente que se dio cuenta que definitivamente, pues como dice el dicho, solo el pueblo salva al pueblo y eso fue lo que nosotros pudimos evidenciar ahorita en este paro nacional.
Bueno, Mauricio, Daniel ha situado como en la perspectiva de cómo se vivió en el territorio. ¿Qué valoración tienes tú sobre estos repertorios, estos nuevos repertorios de lucha, los elementos novedosos que acompañarían estas rebeliones populares que se han vivido en Colombia y en América Latina y que permitirían como situar también un nuevo momento de la resistencia social y popular al orden social existente? Bueno, gracias, Carolina. Sí, yo creo que uno podría decir que, no sé, por lo menos desde los años 10 de este siglo ya, pues no sé si se inició un ciclo o se ratificó pues alguna tendencia que ya venía incluso a nivel global con todo esto de la primavera árabe, de los Occupy, de los indignados o las indignadas en Madrid, en España. En Chile, pues el movimiento estudiantil, en Colombia, luego la MANE. Pues digamos, de alguna manera sí se manifiestan unos rasgos un poco diferentes a lo que podría ser ciclos anteriores de protesta. Por ejemplo, uno siente que en este caso hay una desconfianza de las formas tradicionales de organización social y política. Desconfianza hacia los partidos, desconfianza hacia los sindicatos, hacia las organizaciones campesinas, a las organizaciones, llamémoslas tradicionales, incluso sobre todo de tipo vertical. Hay mucha más, que dijéramos, apelación a las redes, no solamente a las redes por internet y toda esta cosa, que se vuelven un medio de comunicación y de información y de convocatoria muy importante, sino también a la estructuración, digamos, de formas más horizontales, si se quiere, asamblearias de deliberación y de organización. Hay, de alguna manera, también, pues, en algunos momentos de choque con la fuerza pública, la mayoría de las veces, diría uno, provocado desde la intervención de la gendarmería o de la policía, en el caso concreto de Colombia, pero también en Chile se ha visto pues estos cuerpos especiales de intervención en escuadrones pues, antidisturbios y cosas de estas, pues se ha producido un choque y uno siente que hay pues también una radicalización de parte de la protesta, pero es una radicalización, a mi juicio, que brota desde dentro de la protesta, que no es infiltrada, como los sectores de derecha suelen decirlo, aquí y en todas partes de América Latina y del mundo. Pues, en el caso colombiano, pues sigue existiendo en algunas mentes calenturientas de derecha la idea de que la insurgencia, el ELN y las disidencias de las FARC están por detrás de estas protestas, cuando me parece a todas luces no hay ningún elemento de eso. Posiblemente haya infiltrados, como los hay de la policía y de espías de la seguridad del Estado. Eso siempre los ha habido. Y en el caso colombiano también, seguramente paramilitares infiltrados y algunos no tan infiltrados, como se vio en el caso de Cali, estas gentes de bien que disparaban contra los indígenas. Entonces, esos infiltrados existen, pero que la lógica de la protesta dependa de esos llamados infiltrados, a mi juicio, y creo que Daniela lo afirmó y lo afirmará más claramente, eso no es que ningún comandante guerrillero ni paramilitar esté ordenando, ni ningún Maduro, ni ningún, no sé, Ortega, ni ninguno de esos esté ordenando que se haga esa protesta. Eso responde a una dinámica propia. Y como les digo, desde dentro de la protesta, pues surgen formas radicales, pero a mi juicio, pues en eso también, afortunadamente, Daniela está allí y me desmentirá, pues creo que no hay una opción, no está reviviendo, por decirlo así, la opción de la lucha armada como medio de transformación.
sino que es una respuesta radical, si se quiere, en algunos casos violenta, de contención, de resistencia, lo de los puntos de resistencia. Entonces, pero no es que creo yo, las primeras líneas están diciendo, reivindicando como en sus viejas épocas las izquierdas latinoamericanas reivindicaran la lucha armada como la forma superior de lucha, no. Y me parece que con el proceso de paz en Colombia, a pesar de que el ELN todavía, digamos, siga en esa dinámica, o por lo menos no ha entrado, o entró, pero de una forma difícil, y el gobierno este le cortó el diálogo por, pues también, acciones que, de guerra que ellos tomaron. Pero en general, digamos, yo creo que las juventudes de la primera línea, etcétera, no es que estén reivindicando la lucha armada como la forma de transformación, sino, y ahí pues creo que hay que tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Yo terminaría diciendo que, citando a Rodrigo Prime en una columna de hace ya unos días, que él decía que en América Latina se vivía lo que él llamaba un momento constituyente, es decir, como que hay una idea y una necesidad de transformación de muchos sectores, especialmente juveniles, ¿sí? De los aquellos llamados ni empleo, ni estudio, ni trabajo, etcétera, o los sin, como se quiera llamar, pero también los sectores estudiantiles, otros sectores juveniles y otros no tan juveniles, mayorcitos como nosotros y como Jaime y yo, pues, dentro de los cuales están los sindicalistas, pues que no hay que descalificarlos, tienen sus rezagos burocráticos y toda esta cosa, pero bueno, el sindicalismo sigue siendo un sector importante en la convocatoria, como también las organizaciones campesinas y de mujeres. Pero, es decir, este momento constituyente produce en Chile, por ejemplo, una constitución, una constituyente muy interesante, es algo que creo que aquí lo estamos siguiendo, en Colombia lo estamos siguiendo con mucho cuidado. En Colombia, a juicio de muchos de nosotros, no es la salida no es una nueva constitución, sino más bien reforzar todos estos aspectos sociales, el Estado social de derecho y aspectos progresivos, progresistas, que han sido desmontados por sucesivos gobiernos. O sea, Colombia, incluso podría hablarse de, pues hay sectores indígenas y sectores políticos que están hablando de referendos, de pronto algunas consultas populares muy específicas, pero a mi juicio no sería la salida constituyente. Sin embargo, llama la atención, y ya, ahora sí cierro con esto, que algunos y algunas de las primeras líneas incluso estén pensando en participar, si bien no sé en elecciones, por lo menos en algunos consejos juveniles, etcétera, lo cual refuerza, dijéramos, que hay una nueva política que tal vez los viejitos no estamos entendiendo del todo, quienes incluso los que nos consideramos nuevas izquierdas por allá de los 60s y 70s, no estamos tal vez entendiendo del todo, y por eso, bueno, en parte por fortuna está aquí Daniela, y hay muchos y muchas que se están expresando con una forma de acción política distinta de la que convencionalmente traíamos nosotros. Ya que interpelas a Daniela, yo quisiera retomar lo que planteas y lo que había planteado Daniela. Muchos consideramos que hemos vivido en estos meses un punto de inflexión en la historia reciente del país en materia de movilización social y de protesta social. Daniela hacía referencia a un paro de 1970 y pico, un paro de septiembre de 1977, el gran paro cívico nacional para nosotros, que fue ampliamente desbordado por esta movilización y por las características que adquirió esa movilización. Daniela, en lo que tú has vivido, has trabajado en esta dinámica, ¿cómo ves la perspectiva inmediata, la perspectiva futura? Bueno, se produjo esta movilización, este punto de inflexión, nos ha colocado allí con un protagonismo muy importante de nuevos sectores, de que desbordaron formas de organización y de representación que se daban en el pasado. Ha habido un proceso creativo a través de este proceso de protesta, pero ¿tú cómo ves hacia el futuro? ¿Cuál es la perspectiva de esto? ¿Hacia dónde vamos ustedes, las nuevas generaciones, a las que no siempre logramos interpretar adecuadamente? ¿Cómo ven el camino a continuar? Bueno, ahí como tomando un poquito de la palabra anterior de Mauricio y con lo que me pregunta Jaime,
pues nada, yo creo que no hay que dejar de lado ni, o sea, este momento histórico que vivió el país, digamos, en este paro nacional y en todo lo que se vivió y todo lo que despertó y generó. Lo que decía, por ejemplo, Mauricio, que la misma derecha decía, pues, que ese era un tema de otra vez el conflicto armado, ya civil y no sé qué, pues no, definitivamente las personas se manifestaron y eso en algún momento a todo el mundo se nos salió de las manos y esos ya eran legítimos de sus puntos de resistencia. Y, pero eso sí, la revolución no se hace por el andén, y entonces eso está, todas las formas de manifestaciones en ese momento pues eran legítimas. Ahora, cuando todos estos chicos salen a sus puntos de resistencia, personas que nunca anteriormente habían participado, digamos, de algún movimiento social, de algún movimiento político y nada de eso, y vemos pues que ya en este momento se apersonan de sus territorios y ahora, digamos, que ya baja lo del tema del paro nacional, vemos cómo procesos quedaron después de este momento. Entonces, por ejemplo, puedo decir que hay chicos de la primera línea de la nave en Siloé que se están organizando y tienen su proceso allá en su territorio y vienen haciendo unas cosas bastante interesantes. Puntos como Paso del Aguante, que anteriormente pues era Paso del Comercio acá en la ciudad de Cali, Puerto Resistencia, bueno, todos esos puntos así álgidos que fueron temas de conflicto y de tratamiento de guerra en medio del paro nacional, pues todos esos chicos desescalonan y transforman la lucha. Entonces, también lo que decía Mauricio era muy interesante. Todos estos chicos que, digamos, hacen esta insurrección en el paro nacional, pues también generan un cierto rechazo hacia la política y hacia los partidos tradicionales. Entonces, yo, por ejemplo, me gusta mucho la política. Hemos estado en espacios de construcción política, pues de izquierda y todo eso, y muchos compañeros, digamos, de nuestra edad, entre los 20 y los 30 y tal, nos pensábamos, bueno, ¿y ahorita cómo comemos a todos estos muchachos que despertaron y cómo transformamos esa lucha de las calles a las urnas? ¿Cómo los empezamos, digamos, a enamorar de una manera positiva de todo el tema de la política de izquierda? Porque ellos, digamos, para una manifestación están muy dispuestos, pero cuando va un político o a ciertos personajes, pues los chicos y chicas inmediatamente tienen un rechazo, porque como siempre han sido territorios olvidados, como siempre han ido políticos a sus territorios a prometerles cosas, pues definitivamente ellos dicen, nosotros lo hacemos acá con la misma comunidad y nosotros mismos solucionamos nuestros asuntos. Entonces, digamos que eso es un reto bastante fuerte, bastante grande de nosotros, digamos, como decirle a los chicos nuevos que están en los puntos de resistencia, es como que confíen, digamos, en esa nueva política, no ni la izquierda que ya existe, sino en la que nosotros mismos empezamos a generar por medio de nuestros movimientos sociales. Por ejemplo, yo hago parte de un movimiento que se llama la Alianza Campesina Corregimientos Cali, digamos que acá en la ciudad de Cali, alrededor de la urbe hay 15 corregimientos rurales, que también históricamente han sido olvidados. Entonces es como decirle a nosotros de los diferentes movimientos, Movimiento Estudiantil de Univalle, Movimientos de la Ladera, Movimientos del oriente de Cali, le decimos a los chicos, pues no tengan tanta, digamos, tanto recelo al tema de la política y más bien organicemos. Bueno, Mauricio, para ir cerrando ya este diálogo, bueno, son como varios elementos que han emergido en el debate. Quisiéramos preguntarte sobre tres elementos que tú has tocado y que también recupera Daniela en su intervención. Uno es, ¿cuáles consideras tú que, qué condiciones cambian con la firma del acuerdo de paz que permiten este estallido social en unas condiciones poco distintas como se ha venido insinuando a lo largo? Lo segundo es, ¿qué tanto el acuerdo sigue siendo o está en la agenda de estas movilizaciones sociales? Y en ese sentido, esos horizontes, digamos, que se vislumbran a partir de estos elementos aquí señalados. Ya, me resultaron dos, pero, en fin. ¿Qué condiciones nuevas pudo haber generado el proceso de paz? Bueno, yo ya lo insinuaba y pues lo hemos analizado en algunos textos recientes.
con el equipo de movimientos sociales de CINEP, que la firma de los acuerdos de paz y un poco el ambiente global también, por un lado, de alguna manera muestra que la lucha armada pues, no es en este momento, no es en esta coyuntura histórica la forma, digamos, de transformar la sociedad. Pues, si lo fue en algún momento en el pasado, hoy en día no estaría, digamos, por lo menos de parte del grueso de la población, incluidos los y las jóvenes de las primeras líneas. Eso significa el miedo, perderle el miedo a la protesta. Y vimos, pues, tanto en el 21N como en las otras, incluso gente pues, que salía con letreros de que le perdimos miedo a la protesta, etc. A mí me llamó mucho la atención, tanto en el 21N como sobre todo en abril ahora, ver gente que incluso no había salido antes. Hasta me atrevería a decir que algunos que votaron por Duque salieron a protestar, pues, o sea, las protestas no son solamente de gentes de izquierda o que votaron por Petro, cosas de estas, sino incluso gente que pudo haber, no sé, engañado, emberracados, votaron en contra de del plebiscito y pues se dan cuenta de que, digamos, ay, este gobierno es de una incapacidad tremenda. Entonces, lo otro que creo que va generando nuevas condiciones tiene que ver ya con un contexto global, que es todo el tema de las redes, pues que no soy experto en eso, pero sin duda está marcando mucho la protesta. Sin que a juicio nuestro, pues digo yo, de quienes analizamos la protesta, podamos decir que es una nueva y radical forma de movilización. Digo yo, el acudir a las redes, a la convocatoria, en eso seguimos un poco como la mirada más tradicional de Castells y otros que son, entre otras, expertos también en la comunicación, diciendo que de alguna manera la protesta requiere presencia en espacios públicos físicos. Los virtuales son muy importantes. Bueno, pero esas son nuevas condiciones que hay que ponerle atención. Y yo diría que también la irrupción visible de estos jóvenes más allá del movimiento estudiantil, que se hacen ahora, sí, como digo yo, visibles en las primeras líneas. Allí hay estudiantes también, obviamente. Pero estos jóvenes, los Nini o los Insino, como se quieran llamar, que en Colombia son sectores populares, de estratos, llamémoslos bajos, que generalmente son, y en ciudades como Cali, o afros, o indígenas, mestizos también, pero que también aquí en Bogotá, allí en Barranquilla, Medellín, en fin, terminan siendo afectados por eso. En ese sentido, creo que el acuerdo de paz sigue siendo uno de los temas de negociación, por lo menos de reclamo. Incluso del Comité Nacional de Paro, también tengo entendido que de otras expresiones, como la minga indígena, como, en fin, formas de asamblearias y pues de muchos de las primeras líneas. Claro, lo de la reforma tributaria que recordaba Daniela fue pues la chispa o la gota que rebosó la copa pues en la pasada movilización. Y otras reformas que, entre otras, algunas fueron cayendo. Hay que decir que, pues, sin caer en un triunfarismo y decir que esto es un movimiento exitosísimo, pues creo que de las cosas que por lo menos históricamente podemos señalar que ha tenido, pues, impacto en políticas públicas es esta movilización. Dos ministros que han caído, dos reformas por lo menos. Algunas cosas que se lograron verbalmente, pero que, como suele ocurrir con los gobiernos en general y con este gobierno en particular, por ejemplo, con los estudiantes se hizo una negociación en el 18 y se ha incumplido. Lo mismo va a ocurrir, pues, seguramente, o está ocurriendo con todo lo de la matrícula cero, etcétera. Ahí se apoyan o
que el Congreso no quiso, y en fin, una serie de cosas que pues aparentemente era un logro, pero que van incumpliendo. Entonces, además de los incumplimientos tradicionales del Estado, que es uno de los motivos más fuertes de protesta históricamente, por lo menos desde los noventas, como hemos señalado en la base de datos de luchas sociales de CINEP, el incumplimiento de los acuerdos de paz en particular se convierte, digamos, en uno de los temas, no diríamos que prioritarios y que salen pues en primera... en primera manifestación, pero está en el gran pliego de petición y está incluso de alguna manera en los pliegos ya más restringidos, más ponderados y pues que resaltan unos puntos. Porque es que el acuerdo de paz no es solamente la firma con la mayor fuerza insurgente, no solo de Colombia, sino de América Latina en ese momento, la más antigua, y pues hay que decir que evidentemente con un poder militar pues que no tenían otras guerrillas, incluso en América Latina. Ese es un aspecto, pero es que allí, y aunque se dijo que nunca se iba a tocar el modelo, en realidad esos acuerdos sí aruñaban un poco el modelo económico en temas agrarios, en temas incluso de la política de drogas, en temas de participación política. Muchos de ellos se fueron quedando, hay que decir que el gobierno Santos comenzó, no todo es de Duque y del uribismo. Santos de alguna manera, no sé, pues firmó el acuerdo, pero no le metió, pues digamos, el hombro decididamente y el incumplimiento podría remontarse desde allí. Por ejemplo, todo el tema de participación en el que CINEP, Foro y otras organizaciones estuvimos metidos haciendo toda una propuesta, dijéramos, de participación ciudadana, de protocolos de la protesta y todo eso, pues para garantizar su derecho, eso quedó un poco en veremos. Entonces, claro, esos temas siguen allí y como digo, no es solamente el que se firmó un acuerdo, sino que allí había todos unos procedimientos y unos temas que si bien realmente no tocaban el modelo estructural capitalista, neoliberal, extractivista, etcétera, etcétera, como lo queramos llamar, sí lo aruñaban, sí proponían unos caminos de participación. Y yo creo que lo que está mostrando también la protesta es que más allá de esas cosas que a veces se consagran como leyes estatutarias, institucionales, en la calle se está haciendo política y es esa política que quiere presionar las reformas y las transformaciones a lo que yo aludía hace un rato con el momento constituyente que en Colombia creo que aflora en esta forma de participación directa y pues también será electoral por estas vías que señalaba Daniela. Gracias, Mauricio. Bueno, hemos llegado al final del programa. Creo que se han puesto elementos muy importantes para valorar la movilización social en Colombia y, en efecto, los vínculos que guarda con los procesos también que se vienen en América Latina, como lo señalaba Mauricio en su intervención a propósito del momento constituyente. Fue una protesta signada por la criminalización por parte del Estado, una protesta que no contaba con unas condiciones y unas garantías democráticas que, como justo lo señalaba Mauricio, crea el acuerdo final. El acuerdo en su punto 2 plantea la necesidad de una ley estatutaria de garantías de la participación de la protesta y la movilización, y sigue siendo, y lo que vivimos en estos meses muestra la necesidad y la vigencia de seguir luchando por la implementación de este tipo de desarrollos normativos que realmente generan condiciones para el despliegue de una conflictividad con garantías y realmente con garantías democráticas. Bueno, hay muchos horizontes que quedan abiertos, pero queremos situar por el sentido del programa que nos convoca que el acuerdo de paz sigue siendo un elemento central que hace parte también de los ejes de las agendas de las movilizaciones y que da cuenta de la riqueza y de la importancia que tiene, no solo en efecto para poner fin a una guerra y a una confrontación armada, sino para generar condiciones para una vida digna para todas, todos y todes. Bueno, Mauricio y Daniela, les agradecemos mucho, que tengan un buen día. Chao, chao.